Soy Jorge Rosas Mendívil, tengo 34 años y soy psicólogo clínico. Desde chiquito, desde niño, mi papá me llevaba al Tomás Oros a ver a los Yaquis, ¿no? Desde ahí empieza este cariño, este amor por el equipo. Y desde ahí tengo muy buenos recuerdos del béisbol. Ese amor que su padre le transmitió por el llamado rey de los deportes y sobre todo al equipo de Yaquis de Obregón lo llevó a ir coleccionando sus casacas, gorras, chamarras y otras prendas, todas originales. Voy a hablar de algunas que para mí son muy significativas y creo que para el equipo también. Tengo esta, que es de la temporada 2006-2007. Cuando Joaquín Soria el 9 de diciembre lanza, el 9 de diciembre de 2006, lanza el juego perfecto, ¿no? Al siguiente año, 2007-2008, viene este diseño, que duró por muchos años, ¿sí? Con este diseño se considera el 2007-2008 que fueron campeones. Después de 27 años sin ser campeones, viene este diseño, esta casaca blanca, que perdura la casaca blanca con este diseño hasta el tricampeonato. Sí, es una de las casacas muy significativas que trajo muchas alegrías, ¿no? Esta tipografía fue usada, comenta, en 4 campeonatos de la liga, lo que disfrutó luego de pertenecer a una generación que no había visto campeón al equipo obregonense. Por muchos años estuvimos esperando eso, ¿no? No me había tocado, yo soy del 85, no me había tocado ver al equipo campeón hasta que lograron ese campeonato en Mazatlán, con Omar Rojas, era el manager. Uno de los momentos muy, muy alegres que he vivido, y yo creo que para muchos, ¿no? Después viene esta casaca azul, nunca los Yaquis habían usado una casaca azul, la primera, en Azul Rey. Habían usado un azul marino combinado con naranja, pero esta Azul Rey viene y con esta se coronan bicampeones, ¿sí? Bicampeones en Guasave, y después viene el tricampeonato, que con esta se jugó en el Tomás Oros Gaitán la final contra Mexicali. En esos mismos años lucieron estas casacas de México. Pues nos vamos a la Serie del Caribe en ese año, cuando son tricampeones, nos vamos a la Serie del Caribe en Hermosillo para estrenar el Estadio Sonora, y pues nos coronamos con esta casaca, con un jonrón de Douglas Clark, ¿sí? Los Yaquis de México. Se cierra el Tomás Oros Gaitán, se apagan las candilejas con esta casaca, ¿sí? Con el diseño de esta casaca. Se juega contra Mazatlán, ¿sí? Nos elimina Mazatlán, y con esta fue la última casaca que usaron en el Tomás Oros Gaitán. La más reciente que adquirió es esta, que generó bastante polémica. Y pues llamó la atención de muchas personas, no solamente de los fanáticos de los Yaquis, sino también de otros equipos, pero pues aquí está, que dice Sonora, son los Yaquis de Sonora, pues claro, y pues vaya que qué imagen está dejando el equipo representando a Sonora con 2 primeras vueltas en primer lugar, ¿no? Como psicólogo, reconoce al deporte como una terapia, por lo que ahora se lo inculca a su pequeña hija. Tiene 4 años, se llama Hani, y sí, también tiene sus casacas, le gusta ponérselas. Y le gusta ir al estadio a ver los juegos. Me sigue emocionando como cuando era niño el béisbol, ¿no? Es algo que disfruto mucho. Y ahora compartirlo con mi familia, compartirlo con mi hija. Con él se ha sufrido, pero también se ha disfrutado mucho, ¿no? Entonces es parte del béisbol. Y pues, puro Yaquis. Con imágenes de Carlos Favela, informó Omar Rodríguez. Azteca Noticias.